ruso. La Renita mantiene los dichos que tú le llamaste. Sí, genera polémica, po. Sale todos los días en el diario. El tema del diario, día. Nunca la llamé de que nunca quise portarme mal con ella, como ella lo reconoce. Uy, no tiene por qué haber otras personas como Valentina Roth dando confirmar de que había un número, que no sé qué onda, que era cuestión. Ya paren con el tema, pues, sí. Ya fue, ya generó lo que quería, salir todos los días en el diario. ¿Pediste el celular de alguna otra persona, que pediste su número para ubicarla y continuar el carrete en otro lado? Pídanle el número de ese día que la llamaron a esa hora y vayan a preguntarle al dueño del celular, pues no me pregunten a mí si yo no la llamé. Ustedes la llamaron juntos, ¿es cierto eso? Sí, nosotros la llamamos, estábamos juntos y yo me conseguí el número con un amigo. Ahí ya quedé todo bien claro. Y estando con ella, la llamé y no me contestó. La llamé para aclarar el tema. Oye, tu programa, loco, ¿cómo llaman a una persona? ¿A quién al país no le importa que si yo llame por teléfono a alguien? ¿Cómo invitan a una persona para que diga si acaso yo la llamé o no la llamé? Uy, yo no tengo ya satisfacción. Intrusos. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Al país no le importa si yo llamo por teléfono a alguien. Al país está preocupado de 182.000 pesos de sueldo mínimo. Pues, a mí me importa. Muy bien, ¿qué va? Está hablando en 6 meses. Ya, es un tema importante que celebramos el sueldo mínimo, pero Alejandra, perdóname, no puede contestar durante 5 minutos el tema de si llamó o no Arenita. Sí. E incluso reconoce que llamó a Arenita con tan salado para después decir, oye, tu programa, ¿qué le importa si llamo o no cuando lleva 10 minutos hablando del tema? El plano el viernes fue entero de si había llamado o no Arenita. Bueno, entonces él mismo sigue contestando del tema. Te contradices. Hay que ser real. Mira, pero ¿qué le viene a la inexperiencia, digamos, de Claudio en este tema de farándula? Él trata de defenderse, pero finalmente termina echándose barro y se contradice. Reparar, o sea, en que déjenlo, está aprendiendo. Finalmente hacen todo juntos. Tanza y Claudio hacen todo juntos. ¿Qué tiene de malo? Si le van a parar los carros a Tanza, se los paran juntos. ¿Llamaste a Tanza? ¿Llamaste a Arenita? Sí, la llamé con Tanza. Es como algo solo. ¿Por qué, José? Un rato. ¿Por qué? Porque precisamente para que no sigan los malentendidos. Si lo hacen la de Tanza, Arenita no puede decir, oye, me llamó para decirme esto. No, era porque ella lo confió. Claro, de enfrentón. Entonces, es una manera de dejar todo sin que capacidad de error, como diría. ¿Ves tú? Es para sí, eso. Pero igual finalmente es de calzonudo. Encuentro que tenéis razón. Pero finalmente es de calzonudo. Es como ya, ¿sabéis qué? Para que confíen en mí, vamos a llamar los dos juntos a Arenitas. Como hazte, pero hazte, vale. ¿Cómo chilling con la quien? ¿Ah? O sea, uno está bien que hagan todos juntos y otro no está bien que hagan todos juntos. No, hay otro que soluciona tus los cosas. Los que no van a hacer todos juntos. Tú también eres inconsecuente. Ya. Tranquilo, chiquillos, tranquilo. Los que no van a hacer todos juntos, como Tanza y Claudio, son precisamente Claudio y su hermano Jorge. Mucho se ha rumoreado de un posible distanciamiento. Mucho se ha comentado que por qué no está en Mendoza acompañando como otros familiares de otros jugadores que están todos en Mendoza y alentándolo. Y Claudio está acá. Algunos dicen que por los proyectos de radio. Pero ¿qué hay de cierto? ¿Existe un distanciamiento entre Claudio y Jorge a partir de las declaraciones de Tanza? Yo me había quedado calladita con este tema porque pero si ellos mismos lo están exponiendo, puedo hablar. Pero lo que pasa es que el domingo, cuando estaba Claudio en este partido y estaba Tanza, en fin, en el evento que organizó Marisela para el niño del Hospital San Juan de Dios, me encontré con la mamá de los Valdivia. La señora de la pregunta. Y se me acercó. Y yo dije, chuta, la señora se me está acercando para hablarme de todas las cosas que he dicho, porque la he tratado tan mal, que es machista. ¿Y qué te dijo? Comiste la leche. Comiste en brazo. Y me ocupaste a tu hija de... O que la Raquel Arcandoña, que tiene como 20 años, sigue ocupando la mujer. No, la cosa es que se me acercó la señora y me dijo que me quería dar las gracias. ¿Por qué? Por haberle prestado apoyo a Claudio en algunas ocasiones. ¿Y qué programa ve la señora? Parece que no. Pero ¿sabes qué? Ahí lo que, la conclusión que yo saqué es que la familia está completamente dividida. Quebrada. Sí, se porque nota. La verdad es que yo he sido muy crítica de lo que ha dicho Daniel Aránguiz, de la actitud de Jorge Valdivia. Entonces, que ella se me acerca a darme las gracias por cómo he sido con un hijo y le dé lo mismo lo que he dicho del otro, me parece. Sí, pobre señora. Qué pena con la familia seguida por Mina, porque esa es la realidad, están divididas por la Tanza y por la Están divididas por la plata. Qué pena por la señora, por ella como mamá que tiene que dividirse en dos en esta instancia, que sus hijos están distanciados por las declaraciones de las nueras, porque aquí las nueras son las que empezaron con el ovillo. Ricardo, fuimos a hablar con Claudio, le preguntamos a Claudio por esta distancia. ¿Cómo está su relación con su hermano Jorge? Y esto fue lo que nos confesó. Intrusos.
Gastón? Enseñaste recién que no tenía una relación muy cercana ahora con el mago Valdivia. Había una conversación pendiente. Realmente me atrevo a pasar. Estamos viendo bienvenido, quedamos medio sorprendidos cuando dijiste que teníamos una conversación pendiente con tu hermano. Háblanos un poquito de eso. Medio enojado, distanciado. No, me pregunté de Jorge. No quería hablar del mago. Pero adentro en el panel lo comentaste, bienvenido. Ya se comentó. ¿Tiene que ver algo con los rumores que han habido sobre todo tu lo hermano? Que quiera, de verdad. ¿Ya? Súper buena onda. ¿Pero una distancia, menos, mago, no te gusta? ¿Es una distancia familiar en general o solamente tuya con tu hermano? Me quedo aquí si me preguntan otras cosas. Es que como lo comentaste en un panel, nosotros te lo tenemos ya que preguntar. Comenté, ya, pues ya lo dije. En general los rumores, cuando salen rumores acerca tuyo, de Tanza, de tu familia, del mago Valdivia. Claro que me molesta, están hablando, está bien que hablen un poco, pero ya todo el rato, todos los días de lo mismo, molesta. A la gente aburre también. Pero no es mejor salir al paso y desmentirlo que de repente evitar contestar las preguntas. Pero yo he desmentido las cosas que me han involucrado a mí. Sí, no, por eso te lo pregunto, porque, por ejemplo, ahora, no sé, dijiste que tenías un tema pendiente con el mago Valdivia, pero ahora prefieres no hablar del tema. Es que lo dije, pendiente. Ya va a haber que conversar. ¿Mujeres compartidas, por decirlo así? Exacto. ¿No? Nosotros no compartimos mujeres. ¿Qué mujeres hemos compartido? Te dice que la Angie... Señora, no hay otra. ¿No? No. Está casado con una sola. Intruso.